Entre el 13 y el 17 de agosto, desde las 9 y media de la mañana hasta la 1 y media del mediodía, el Club Deportivo Futsal, en las instalaciones cedidas por el Instituto Municipal de Deportes de Alcázar, realizará el cuarto Clínic de Fútbol Sala dirigido a chicos y chicas que deseen conocer y practicar este deporte. Para este año se han establecido unas edades comprendidas entre las categorías Benjamín y Juvenil, si bien suelen acudir chicos de edades comprendidas desde los 8 o 9 años hasta los 13 o 14, debido más a realizarse durante el periodo vacacional. Como años anteriores, se desarrollará en el pabellón Antonio Díaz Miguel de la localidad y algunos ejercicios en las pistas deportivas exteriores. La cuota de inscripción para esta actividad se ha establecido en 20 euros, los cuales serán descontados de la cuota a aquellos chicos y chicas que se inscriban en sus distintos equipos para la temporada próxima. Bajo la dirección deportiva de Armando Maroto y Antonio Rueda, se han establecido una serie de actividades, todas dirigidas al deporte de fútbol sala, tanto para su aprendizaje como para su desarrollo, incluyendo el conocimiento de las reglas mínimas y básicas para la práctica del mismo. Asimismo, cuenta la dirección deportiva de este club con monitores propios con experiencia en la dirección de sus equipos y otros que se incorporan para dirigir la temporada que viene. El Club Deportivo Futsal Alcázar quiere también hacer hincapié en que es una actividad específica de este deporte y que no hay otras actividades lúdicas como puedan ser piscina, viajes, desplazamiento o equipamiento. También trata el club de esta manera de abaratar la cuota de inscripción para que no sea la práctica de este deporte una carga excesiva en las economías de las familias, por lo que los chicos y chicas que quieran participar solo tendrán que llevar zapatillas adecuadas para el fútbol sala y ropa deportiva, de la cual tienen ya de la práctica diaria del deporte escolar y muchas ganas, eso sí, e ilusión por aprender, participar y divertirse.